Buenos días. La situación que atravesamos como consecuencia de la crisis sanitaria nos obliga a que muchas acciones tengan que ser telemáticas, como es el caso de la firma de los convenios que el Ayuntamiento suscribe anualmente con diferentes organizaciones. Así, los convenios con la Asociación Hogar Compartido y la Fundación Pía Carlos Soriano pasaron por el procedimiento reglado de ser aprobados por la Junta de Gobierno local y posteriormente han sido firmados de manera digital. No obstante, y dado que estamos en un estadio en el que recuperamos poco a poco esa cierta normalidad tan anhelada, hemos querido darle carácter de presencialidad a lo que es la información pública del contenido de estos dos convenios. Atendiendo, eso sí, todas las prevenciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero no nos resistimos a darle visibilidad pública a estas dos organizaciones que tanto y tan buen trabajo realizan en el ámbito de la atención a personas mayores de nuestro municipio. Es una forma, si me lo permite, de hacer visible su trabajo, de testimoniar públicamente nuestro reconocimiento a quienes han cuidado de nuestros mayores en esta crisis sin precedentes que ha tenido precisamente en las personas mayores a uno de los colectivos más afectados. También, con forma de ofrecer información a la ciudadanía de los contenidos de estos convenios y de poner en valor el gran trabajo de coordinación que viene realizando la Concejalía de Bienestar con las organizaciones sociales de nuestro municipio, confiando plenamente en la labor que diariamente hacen las y los profesionales que trabajan en la residencia de Fátima y la vivienda colectiva Hogar Compartido. Por eso agradezco enormemente a los responsables de ambas organizaciones que nos acompañan esta mañana, gracias a Consuelo González Serrano, presidenta de la Asociación Hogar Compartido, y a José León, párroco de la Iglesia de la Asunción y presidente de la Fundación Pía Autónoma Carlos Soriano, que gestiona la residencia Nuestra Señora de Fátima. Y para darles cuenta de los contenidos de ambos convenios, contamos con el primer teniente alcalde y concejal de Bienestar Social, Ángel Navarro García, a quien le cedo la palabra. Gracias, alcalde. Bienvenido, bienvenida a esta presentación de dos convenios que en realidad son muy importantes para esta ciudad, básicamente por su contenido social. Tanto por el colectivo al que se dirigen, que a nadie pasa desapercibido como uno de los colectivos que más han sufrido esta terrible pandemia, y también por el recurso que en sí generan para este propio colectivo. Vamos a generar para la ciudad de Molina 3 plazas públicas de residencia para personas mayores. 3 plazas públicas de residencia para personas mayores que se encuentren en situación de emergencia social, es decir, que tengan una situación de necesidad por la que no pueda ser atendida en su medio habitual, en su domicilio, y que tenga que ser atendida en un centro residencial como un alojamiento alternativo que suponen la residencia. Lo ideal sería que en esta región no hubiera lista de espera para personas que tienen concedida la plaza pública en una residencia pública. Lo ideal sería que la comunidad autónoma pudiese atender de forma directa y de acuerdo a su competencia legal las situaciones de emergencia social que se producen tanto en nuestro municipio como en otros municipios. Lo ideal sería que no hubiese que esperar con ese derecho ser atendido en una plaza pública, que no hubiese que esperar un año de media para acceder a esa plaza concedida. Pero viendo que muchas veces lo ideal no estamos en el camino de conseguirlo, tenemos que irnos a lo posible. Y lo posible es sumar esfuerzos, contribuir con esa responsabilidad de la comunidad autónoma y este municipio, ser solidario con esa necesidad y apostar por poner con fondos públicos municipales 3 plazas de residencia pública que puedan dar respuesta a estas situaciones que desde lo ideal no son atendidas. Es importante que este municipio siga contribuyendo, igual que lo venía haciendo en años anteriores, por la generación de estas respuestas. Porque, en definitiva, cuando el vecino o la vecina tiene la situación de emergencia, no va a entender lo de la lista de espera, no va a entender
que esté en proceso y no va a entender que una persona en una situación de emergencia quede sin atender. Y llamando a las puertas de su ayuntamiento, este ayuntamiento tendrá la responsabilidad para dar la respuesta que necesita, como viene siendo habitual. También es importante destacar la colaboración de las dos entidades que hoy nos acompañan, como es la Fundación Pía Autónoma Carlos Soriano, conocida por todos Residencia Nuestra Señora de Fátima, y Asociación Hogar Compartido. Son dos referentes en el tratamiento de nuestras personas mayores, dos referentes en la asistencia humana a las personas mayores, tanto en el aspecto técnico, tanto en lo que supone la atención a un colectivo tan vulnerable, con un conjunto de necesidades llegada la situación en la que tienen que ser atendidos en medios residenciales, y son expertos en el tratamiento, a la vez en el tratamiento humano. Las dos organizaciones reconocidas por esta ciudad, reconocidas por nuestros vecinos y un referente en la demanda social. Cuando una persona viene a servicios sociales preguntando por una residencia de Molina, muchas veces dicen: pero puede ser la residencia de Fátima, pero puede ser Hogar Compartido. Y eso quiere decir que en la calle se les tiene la misma estima y el mismo reconocimiento que se les tiene desde este Gobierno. También hay que aprovechar este momento para felicitar a estas dos organizaciones por el trabajo realizado, porque creo que esta sociedad está en deuda con las organizaciones que mayor compromiso han asumido en la lucha contra la pandemia y en la defensa de las personas mayores en lo que refiere a las consecuencias de esta pandemia. Por tanto, en cualquier atril que nos paremos y hablemos de personas mayores, hay que poner en valor el sufrimiento atravesado por las personas mayores y la respuesta que ha estado, sin duda, a la altura de las circunstancias de estas dos organizaciones sociales muy importantes. Creo que también agradecer el otro lado de la Administración, que ha estado en una estrecha colaboración para que podamos llegar hasta hoy con las respuestas que hemos tenido, a agradecer, como decía el señor alcalde, la estrecha colaboración profesional, que siempre es muy importante y queda de alguna forma olvidada. Agradecer la estrecha colaboración profesional que se desarrolla entre los profesionales de la Concejalía de Bienestar Social y los profesionales de tanto Hogar Compartido como Nuestra Señora de Fátima. Decir que cada uno de los convenios alcanza un importe de 20.000 euros, que juntos ascienden a 40.000 euros y que estamos en el camino de conseguir lo que antes decíamos lo ideal. Mientras tanto, nuestro compromiso por seguir luchando y dando respuesta a las problemáticas de nuestras personas mayores. Gracias, Pepe León, en representación de Fátima, y gracias, Consuelo González, en representación de Hogar Compartido. Llevar nuestra felicitación a vuestros profesionales, llevar nuestra felicitación a las personas que componen vuestras organizaciones y trasladarles que están en el corazón de este Gobierno y, sobre todo, en el corazón de la ciudad de Molina. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Como bien decíais, el señor alcalde y Ángel Navarro, ha sido una etapa dura, inesperada, y ha habido que luchar de una manera que no conocíamos, que nunca nos habíamos tenido que enfrentar a algo ni remotamente parecido, pero parece ser que ya estamos viendo el principio del fin, como bien decías tú. La verdad es que no hay mucho que decir, pero todo se resume en un gracias muy grande, porque los proyectos, en concreto el nuestro, no solamente hay que iniciarlos, lo importante es darles continuidad. Y la continuidad, pues aparte de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, viene de parte del Ayuntamiento, de la Corporación Municipal, porque sin la ayuda que nos prestan año tras año, pues no sé si imposible, pero muy difícil, mucho más difícil hubiera sido. Entonces, llevamos muchísimos años con este proyecto. Fue un proyecto pionero en la región de Murcia.
Y resumiendo, es lo que digo, agradecidísimos por todos estos años, porque siempre hemos podido contar con vosotros y porque durante la pandemia, que parecía que estábamos inmersos en una película de terror, porque nadie podía imaginar esto, ni nadie podía gestionarlo, porque no habían medios ni conocimientos, pues también he de agradecer, porque simplemente con ver llegar el camión de Sogamos a fumigar, nos daba ahí como una pantalla de seguridad diciendo, bueno, si hay algún virus por aquí, hoy ya no está. Entonces, pues, lo vuelvo a decir, yo resumo y agradecidos el personal, los usuarios, porque le hablamos mucho del ayuntamiento, ellas conocen, dentro de que salen poco y con la pandemia no han salido nada, ha sido duro, pero os vuelvo a dar las gracias por el apoyo al inicio del proyecto y, por supuesto, por la continuidad, que es lo importante. Pues yo, desde la Fundación Carlos Soriano, también dar las gracias al Ayuntamiento, al señor alcalde, a don Eliseo, a don Ángel. Siempre hemos sentido su cercanía y su colaboración, más en este año, donde ha sido tan duro. Yo soy el presidente de la Fundación, pero no el que trabaja allí todos los días. Pero me siento muy orgulloso de que alguien de Molina, Carlos Soriano, dejase un día un patrimonio para dejarnos un regalo para Molina, que tengamos una residencia que no tiene fines lucrativos, que no es una empresa, sino que es un servicio, ¿no? Eso le permite tener el centro en las personas que atiende, que son ahora casi 100 personas. Para casi 100 personas hay una comunidad religiosa, las de la Sierva de Jesús, que son 5 religiosas, y más de 70 personas contratadas. Este año todo ese equipo ha tenido que trabajar como de una forma heroica, porque para luchar contra esta pandemia. Y hemos visto, pues, y estamos muy contentos de la calidad y respuesta del personal. Y también, pues, damos las gracias por esas plazas que se concertan para poder llegar, porque al ser una fundación, es verdad que tenemos muchas plazas concertadas con la administración regional, si no sería imposible, pero también no tiene ningún criterio de beneficio, de manera que hay muchas personas que están allí sin pagar o pagando muy poco. Por eso es una fundación. La fundación tiene un patronato que acaba de ser renovado ahora, que su trabajo es hacer que este servicio, pues, se siga prolongando en Molina de Segura. Yo creo que podemos estar muy orgullosos de tener ese regalo que sigue adelante y que posibilita que las personas mayores puedan estar allí residiendo o en el centro de día y viviendo, pues, una vejez llena de vida y llena de alegría. Y una vez más, pues, agradezco, pues, la ayuda. No solo la ayuda del convenio, sino toda la ayuda que ha hecho falta este año del ayuntamiento a todos los niveles, como ha resaltado antes, ¿no? Desde Protección Civil, desde los servicios de limpieza, ha sido una gran ayuda y nosotros hoy damos las gracias. También estamos deseando, pues, pasar este tiempo de pandemia para que los mayores puedan ya moverse y funcionar con toda libertad, aunque también hemos aprendido y hemos tenido que hacer grandes inversiones para que la seguridad, pues, sea mayor en este año y posteriormente. Por eso, muchas gracias y creo que podemos estar orgullosos todos de ese regalo que hizo don Carlos Soriano, que hemos sido capaces de que se mantenga aquí para beneficio de todas las personas que viven en Molina de Segura. Muchas gracias, Ángel, José León, Consuelo. Firmar estos convenios no es solo la formalidad administrativa que refrendamos cada año, sino el compromiso explícito de este Ayuntamiento de Molina de Segura con dos entidades que mantienen una actividad callada y constante de atención a las personas mayores. La Residencia de Mayores de Nuestra Señora de Fátima está próxima a cumplir 25 años de servicio a las personas mayores, convirtiéndose en un referente de atención social, de respeto y de cuidado de nuestros mayores. La residencia, al igual que la vivienda o hogar compartido, han conseguido crear un ambiente cercano,
familiar y personalizado, con el que contribuyen a garantizar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores que allí residen o hacen uso de su centro de día. Tenemos a un profesional de los servicios sociales al frente de la Concejalía de Bienestar Social, que ha sabido con rigor y metodología cohesionar un equipo humano que está no solamente respondiendo a las necesidades sociales y de colectivos vulnerables del municipio, sino generando estrategias de coordinación con las organizaciones sociales para mejorar la atención y el trabajo que prestan, al mismo tiempo que promueve iniciativas de dinamización del colectivo de personas mayores. Yo, como alcalde, quiero hacer hincapié en esa idea con la que comenzaba mis palabras: poner en valor el trabajo de las y los profesionales de residencia y de hogar compartido, hacer visible a la ciudadanía su labor y recalcar nuestro compromiso desde el Ayuntamiento con ese trabajo de atención a nuestras personas mayores. No cabe duda de que la pandemia ha supuesto un muy serio revés que ha hecho tambalear los cimientos de nuestra sociedad y donde hemos vivido de cerca, muy de cerca, el sufrimiento. Tal vez sea el momento de repensar algunas cosas, de repensarnos a nosotros mismos como sociedad, de volver nuestra mirada hacia quienes más nos necesitan, que en este caso son nuestros mayores. Muchas gracias.